Buenos días. Hoy es un nuevo día hermoso, maravilloso en nuestro hogar. Hola, Oliver. ¡Wow! ¡Se fue! Se lo que... ¡Qué señal! No sé si lo pudieron ver. ¡Oh! ¡Se fue, Oliver! ¡Ah! Estaba bien bonito. Y ahora están prendiendo los sprinkles. Otra vez. ¡Qué lindo está! Oigan, este lago tiene esa grama ahí y no se acaba de ir. Es que cuando cortan la grama, cae adentro y pues ni modo, no importa. Hola, Oliver. ¿Dónde está tu hermano? ¿Viste otro pájaro? ¿Viste otro pájaro? Mira, claro. Hola. ¿Sí? Sí, miren, estamos teniendo aquí los max de hacer ejercicio. Porque hacemos ejercicios en la mañana aquí. Oliver quiere hablar. Hola. El gimnasio está cerrado oficialmente hasta el 30 de abril. Y va a suceder, venga, Oliver. Y va a suceder. Pero mira quién está aquí. Buenos días, Vincent. ¿Estás contento, papi, que hoy vas a estar aquí otra vez con mami y papi y la vamos a pasar bien? Nosotros siempre la pasamos bien, siempre buscamos qué hacer, ¿verdad? Y nos divertimos y ahí hay juguetes de más. Y jugamos los Vincent Playtime en tu canal. Ah, ¿tú quieres hacer un video para tu canal? Hacemos otro video para tu canal. En Vincent Playtime hay un video nuevo que hicimos con Forky. Sí. Vincent pintó a Forky de Toy Story, está chévere. Y los otros días yo le dije a Vincent que se le suscribieron 29 personas en un mes. Sí. ¡Wow! Y estamos bien contentos. ¡Wow, Vincent! Lo que se le suscribía a Vincent usualmente eran 11 al mes. Y Vincent, 29 personas son muchos fans. Gracias a Dios, ¿ah? ¿Eh? ¡Ea rayo! ¡Ea rayo, sí! Que te quieren mucho y que se suscribieron porque le gustó lo que estabas haciendo. ¡Wow! ¿Tienes alguna idea para tu próximo video, Vincent? Sí. ¿Sí? Dime qué idea tienes. Este Papá Troll. Ah, es un video de Papá Troll el que quieres hacer. Sí. Ok, está bien. Pues ya saben, vayan a Vincent Playtime y suscríbanse. Se lo voy a poner en la descripción también. No te olvides, suscríbete en Vincent Playtime. Allí va a estar Vincent esperándote. Sí. Oliver, eso es de Vincent. Ay, oye, Vincent, tu hermano te cogió uno. Pero eso no es nada, aquí compartimos y hay más pan y queso. ¿Ok? Hay más pan y queso. Ahora, Vincent, los push-ups. Vincent, Cinco push-ups. Cinco. Cinco. Tú puedes. Vamos. Te estamos viendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Squat. Ave María. Uno. Eso. Dos. Balance, balance. Tres. Wow. Ocho. Oh. Nueve. Cuidado que sale volando. Diez. Muy bien, Vincent. Jumping jack. Cinco jumping jacks. Vamos. Muy bien. Y como la vaca, puedes hacer como la vaca. Que ayer hicimos un yoga de niños bien chévere. Sí, y estira para arriba la cabeza. Pero mira. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, Vincent. Seis. Wow. Y diez. Muy bien. A ver, Vincent, alta la cara, ¿cómo estás? Enseña los abdominales, enséñalo. A ver, los abdominales, ¿cómo estás? Sube la barriga un poquito. ¡Wow! ¡Qué fortaleza!
así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, explosivo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sube la rodilla, sube. Ajá. Oliver, dale, Oliver, dale. Dale, 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 dale. Sí, 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 sí. Oye, este rápido empieza a hacer el electrodanza en el piso. Muy bien. Ahora muy respira bien. Como atleta. Eso. Ahora comer, ¿viste? Oh, yes. Y Oliver, estás como que coladito porque tú como que lo hiciste mucho. Mira cómo se le cuesta ir. ¿Cómo está ese grilled cheese sandwich? Oh, wow. Ahí se va a salir volando. ¿Qué es esto que está haciendo yo de nuevo? Miren cómo sube los pies. Estoy tirando a yo mal. Oh, ah, eso es como tirar la bola de medicinal. Sí. Qué chévere, me gusta mucho ese ejercicio. Parece como si estuvieras ready para volar. Sí, también estoy ready para volar. Oh. Y aquí está Aitza practicando para su nuevo canal de Aitza Fitness. Oficialmente estamos dando la noticia de que Aitza va a hacer un canal de YouTube de fitness. Y miren cómo ella va haciendo todos sus ejercicios y practicando. Mi amor, qué clase. ¡Ey! Cuidado. Ahora para el otro lado. Ok, ok, ok. Esa es importante, la mirada. ¿Cómo es que miras? Arriba, para el frente. Es que este te pone a... Todos los estoy practicando, son ejercicios nuevos para mí. Y los quiero dominar bien antes de ponerlos en el canal, tú sabes. Exacto, así que los está haciendo medio gulembo. Medio, medio. Hoy es el segundo día que los hago. Oh. Y ya hice mi rutina. Oh. Sí, y ya Isa hizo su rutina. Y estoy haciendo esto extra para ser mejor en lo que hago. Muy bien, así se habla. Mejor de lo que yo misma era ayer. Oh, wow. Oye, oh, ese me gusta, ese me gusta. Ese es como el esclavizado. Estoy esclavizado. Tengo que bajar, subir, esclavizado. Wow, eso está bien potente. Sí, son bien buenos. Todos son ejercicios de la casa. Espero esta semana subir uno de estos. Si no lo ven, pues no lo he dominado todavía, pero va a haber un video. Como quiera. Sí, lo que pasa es que pues en la cuarentena hay que hacer ejercicio en la casa. Y hay que ejercitarse porque de lo contrario uno se llena de su mente de pensamientos negativos que no son buenos. En este tiempo uno tiene que estar positivo, tenemos que luchar por nuestra sanidad mental. Eso es muy, muy importante. Porque imagínense, sí, hay un virus allá afuera que nos estamos protegiendo todos, guardándonos en nuestra casa. Pero imagínense que esté ese virus afuera y que tu mente también esté contaminada y llena de porquería y de preocupaciones y lucha. No. Sí, van a haber momentos que esta cuarentena está trayendo, como, qué sé yo, cosas físicas, cosas como económicas, porque pues hay mucha gente que no está trabajando. Todo este tipo de cosas que está trayendo esta cuarentena o este guardarnos durante este tiempo van a suceder, hay cosas que van a suceder, que van a llegar, pero tú tienes que estar mentalmente, físicamente, tienes que estar positivo y tienes que estar bien. Si no estás bien, las otras cosas te van a coger y te van a destruir tu mente. Y eso no va a pasar aquí. En esta casa no va a pasar, ¿verdad, mi amor? No, no está pasando ni pasará. Ni pasará. Y pues los niños están medio... En el medio todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que ahí se está aprendiendo a hacer ejercicio con los niños en el medio. Aquí hay ejercicio mental y físico. Sí, porque miren esa rodilla como pasa tan cerca de la frente de Oliver. Pero hay que continuar. Cuidado. Uy. Oliver. Lo que pasa es que papi tiene la cámara en la mano. De lo contrario, papi tendría que coger a Oliver en este momento. Así que seguimos por aquí. Vamos a ver lo que está haciendo Vincent. Vincent está en su cueva y la cueva de Vincent está un poquito oscura. Oh, Vincent está recogiendo. Me gusta, Vincent, que recoja siempre, ¿oíste? Sí, hay que mantenerme la cueva donde cogieron. Eso es un consejo para tus amiguitos de aquí del canal, ¿verdad? Sí.
Porque volvemos a lo mismo. Imagínense ustedes estar encerrados, acuartelados, encuarentenados en su casa y que el colmo sea que esté toda regada. No, yo no puedo, yo no puedo. Y sí hay que estar recogiendo constantemente, constantemente, porque pues están los niños en la casa y ellos van a regar y van a correr y van a hacer esto y lo otro, pero es importante que recoja el cuarto, recoge la sala, recoge el área donde estés, manténla recogida, porque de lo contrario tu mente no va a estar funcionando correctamente. Siempre va a estar ese artículo que tú dices, ah, eso no va ahí. Y está ahí, ¿por qué? Recógelo, ponlo donde va. Miren, porque esto es lo que pasa. Ellos no paran. Él no para, él no para. Eso estaba ahí ahora mismo, pero ahora está allá. ¿Y qué va a hacer Oliver? A jugar con el carrito donde mami está haciendo ejercicio. Otra vez para donde mami, vamos. Oliver, vamos, aquí. ¡Wow! Push-ups y todo. ¡Wow! ¡Wow! Sí, porque es que mami lo está haciendo en la sala, en el medio de todo el mundo. Así que miren lo que Aitza hace. Como estás moviendo los brazos, Aitza, estás trabajando el pectoral bajo, el pectoral alto, y eso es bueno. No solo hacerlo en un solo lugar. ¿Y ustedes ven esto aquí? Esto es mi prótesis que lo he roto. Pero... Ahora viene. Vamos a hacer ejercicio, Vincent, otra vez. Pam, 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 pam. Vincent, ahora viene uno que yo he querido hacer. Que siempre hay uno de ustedes en el medio. Déjame hacer eso para acá. Y ahora no hay uno, ahora hay dos. Porque mírenlo ahí, como vienen para encima. Como... Y así quedan mis sueños enterrados en la arena, para colmo, en la cuarentena. Siempre vienen al lugar como si fueran hormiguitas buscando azúcar. Eso, Vincent, así mismo. Así, eso es. Wow, Vincent lo hizo perfecto. Hoy a la verdad que yo me siento inspirado, pero súper inspirado. Hoy es un día... que yo estoy lleno de amor, de pasión por mi esposa, por mis hijos. Anoche se me salió una lágrima porque ya se había acostado todo el mundo y a Aitza yo la veo acostada, muy tranquilita, con Oliver y qué sé yo. Y de momento me pongo a pensar, Dios mío, pero qué, gracias por todo esto que yo tengo y por todas las cosas que tú nos has dado, físicas, monetarias, nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor, y se me salió una lágrima. Y yo decía, Dios mío, estoy llorando, Aitza, estoy llorando. La levanté y le pegué la lágrima para que la sintiera. Y ella me dijo, ay, pero ¿y por qué tú estás llorando? Y nada, es porque me siento feliz. Y hoy me siento muy feliz. Yo me siento feliz porque estoy aquí con ellos. Aunque me vuelven loco de momento porque... pero en verdad que me siento muy feliz. Y miren, quería decirle algo. El amor es lo que va a sobrepasar todo esto que está pasando en el mundo ahora mismo. Porque en la Biblia dice, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que no creen en la palabra, pero yo la creo y yo sé que es verdad. Que el amor va por encima de todas las cosas. Que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo puede, que no es envidioso. O sea, que el amor va por encima de cualquier cosa que hay en este mundo, que es mucho más poderoso. Y si tú sientes amor por las que están alrededor tuyo, créeme que no te vas a sentir mal, no vas a pasar cosas malas porque tú los quieres y los amas. Así que... dentro de toda esta situación y el encierro este que tenemos todos en nuestras casas y el estar en nuestras casas, procura que el amor sea lo que sobreabunde en tu casa. Porque créeme que es como, es la mejor forma para pasar por todo este proceso. Así que ama a tus seres queridos, porque yo sé que tú los amas, porque son tu familia, pero ámalos más. Decide hoy amarlos. Decide hoy quererlos, estar con ellos, pasarla bien con ellos y no simplemente estés en el teléfono o viendo televisión, a otras cosas y hazla
junto a tu familia y a los seres queridos que están contigo en esta cuarentena. Así que, eso, sí. Oh, y yo estoy cocinando los leftovers de ayer, que es una pasta súper deliciosa que yo hice con... Mírala por aquí. Una pasta con albóndigas veganas. Déjame ver algo. Ahora. Y eso es lo que viene ahora. Una pasta Alfredo fettuccini, que es la pasta la grande y ancha. Y tiene estas meatballs de Aldi que son súper ricas. Así que eso es lo que vamos a comer ahora con mucho amor. Con mucho amor. Lo amo. A few moments later. Ay, Dios mío, mi hijo acaba de crecer. Él se acaba de subir aquí en el stool, él solito. Mi amor. ¡Wow! Sí. Mira lo feliz que está. Ah, porque vamos a comer. Sí, miren la complejidad de mi plato. Necesito un cuchillo para picarle a Oliver. La mitad es de Oliver y la mitad es mía. Y su albóndiga está majada. Estas son albóndigas veganas. Yo creo que ya tú lo dijiste, ¿verdad? Sí, lo que quería era un tip de esto. Okay. Pasta del día anterior, cuando le estés cocinando, echarle un poquito de agua o leche, depende de la crema que estés usando, la salsa, y eso va a saber mejor que el día antes. Así que, así ponte que... agua. Chef Yomar. Chef Yomar, ¿viste, Oliver? Okay. Oliver no le importa, Oliver quiere comer. Sí. Ok, vente. Mira, vente acá, Oliver, a tu sillita. Oh. A la cama no está. No, Oliver. Se fue a la cama porque allí le doy la tetilla. Vente, Oliver, a comer aquí, vente. Ah, ay, mira. La puerta. Wow. No lo puedo creer, Oliver. Aquí. Oh, ¿qué vas a hacer? Cerrar la puerta. No, pero. Ay, no puede ser. Ay, dejé la cabecita. Ay, Oliver, pero qué educado y proper. Sí, porque yo siempre le he dicho a Itza que las puertas se hicieron para que se cierren. Pero yo... Y se abran. Pero, exacto. Y se dejen abiertas. No, ¿por qué se dejan abiertas? A mí me gustan las puertas abiertas. Bueno, pero las puertas están diseñadas para que cuando tú las abras, después las cierras. Me bañé, comí, me bebí mi café y los niños están durmiendo. El marido Pepo está allá atrás teniendo un momento tranquilo y recordé que se me acabó el aceite esencial que yo utilizo para mi cara en la mañana. Los que no sepan, yo me paso estas piedras por mi rostro, son de cuarzo rosado con aceite, me pongo aceite y me las paso y esto ayuda a drenar, al drenaje linfático, a eliminar todas esas toxinas. Nada, el punto es que para poder hacer esto, que son tres piedras diferentes las que yo uso, y los levanto, y esta es la más exagerada, que palo, ay, se ponen frías. Ok, pues necesito tener mi aceite esencial listo. Y lo voy a preparar aquí contigo para beneficios de aquellas personas que le interese hacerlo. Hay que tener un aceite principal y en este caso yo he escogido el Grape Seed Oil. Yo le voy a echar 3/4 partes de lo que va a ser mi aceite esencial, de este que va a ser mi aceite principal. Ay, yo soy la reina de los regueros. Vamos a ver si aquí me gradúo con ustedes. Ok. Ya. 3/4 partes. Vamos bien. Entonces, 1/4 parte, yo escogí el Rose Hip Oil. Esta marca yo la encuentro muy buena. La hacen en los Estados Unidos y la empaquetan en los Estados Unidos y la venden por Amazon. En la descripción te voy a dejar los productos que yo conseguí por Amazon para aquellos interesados. Y 1/4 de esta, de este aceite. Los apuro ojo, pero me siento segura. Ya yo y yo llevamos usando esto y me gusta mucho. Uno no se queda grasoso, reduce los poros, a las pieles grasosas no.
no te añade grasa, al contrario, te la pone bien bonito, un vello bien lindo. Ok, pues ya eso está. Le voy a añadir unas cuantas gotas. La verdad es que esto lo estoy añadiendo de más, pero a mí me encanta la vitamina E. En la mezcla pasada no lo añadí, pero siento que va a venir bien. Eché como 20 gotas. Ok. Y de esto, que es el limón, lemongrass. Esto ayuda a aclarar la piel y tiene mucha vitamina C. Pues la otra vez yo creo que le eché de más. Esta vez voy a echarle como 10 gotas. Vamos a ver. 1, 2, 3. Yo creo que eso es suficiente. Y siento que le falta un poco de rosehip oil. Y ya con eso, te diga, sí, este es rosehip. Y ya con eso tenemos el aceite esencial. Yo conseguí esta receta buscando en internet recetas de aceites esenciales para la cara. Y ahí está. Vamos a ver si quedó bien. Bueno, va a salir lo viejo porque ya estaba metido en el tubo. Pero si hago así, sí, esta quedó mejor. La otra vez se me fue la mano en el lemongrass. Si alguno de ustedes tiene una receta bien chévere de aceites esenciales para la cara, para la piel, me la comparten, por favor. A mí me gusta todo eso. Mi interés es reducir los poros grandes, las marcas en la piel, estirar la piel y mantenerla humectada. Y esta receta que te acabo de dar es perfecta para eso. Llegó un año después. Mi amor, esto viene desde China. Yo sé, yo le saqué el paquete, eso está limpio. ¿Lo limpiaste? Sí. Uf. Eso está bien. Este es el suit de Yomar para correr bicicleta. Ay, qué lindo. Sí. Y ese es el bip. Eso es lo que va debajo de los que los ciclistas usan. Miren, miren lo que ellos tienen abajo. Y entonces los ciclistas andan con un pamper. Enseña el pamper, Yomar, ahí para que vean. Como una toalla sanitaria gigante. Ella, rayo. Más claro no puede estar, con colores y todo. Y si tú corres bicicleta, como Yomar hace cycling, que es por largo tiempo, sin eso... No se puede. No se puede. Te va a doler mucho. Exacto. Y estos son chinos, que yo no compro los que vienen bien caros. Sí. Por ejemplo, esta me costó creo que $25 todo el kit. Ajá. Pero un kit profesional, o sea, de una marca regular, solo esto vale $150 o $200, y aquello vale como $100. Wow. Es bien caro. ¿Y qué tú crees? ¿Llegó bien? ¿Tu tamaño bien? Creo que sí. Aquí está Yomar modelando el suit. Miren qué bien quedó, la vueltita. Oh. ¿Dónde fue que lo conseguiste? En AliExpress. Ok. ¿Y ese tamaño es XL? XL, sí. Uh-huh. Yo estoy en 192 libras y mido 6'4", así que saca cuenta. Calcula ahí tu cuerpo. No, pero en el website están las medidas, tú te sacas las medidas y eso es más o menos, casi perfecto. ¿Sabes qué podemos hacer? AliExpress tiene muchas cosas para comprar aparte de esto. Si compartimos un código, ellos yo creo que reciben $15 o $5 de descuento, depende del momento que lo hagan. Sí, sí. Así que mejor vamos a compartir eso y también el nombre de la tienda para que la busque. Exacto. Ok, eso me parece mejor. Está chévere. Muy bien, pues te quedó bien, mi amor. Seguimos en este día de retos y Vincent ha tenido un reto grandísimo. Miren eso, estamos escribiendo con Magic Markers. Sí, Magic Markers. Con los marcadores Crayola. Sí. Ay, miren, Oliver ahora está en esta de que se quiere subir. Este nombre.
Crayola, sí, esa es la marca. Miren qué bonito lo que Vincent está haciendo, escribiendo. Mira, ahí escribió Camelback, que es la marca de mi botella. Escribió X-Kiss, que es la marca de la botella esta grande que usamos para tomar agua. Y como que las cosas... Ah, mira, Crayola aquí también lo escribió. ¿Y qué es esto? No. Este aquí. Oh, App Free. App Free, seguro, App Free. Él es un niño moderno. Este tiene una línea y un punto. Ok. Entonces, Oliver, ven para acá. Vamos a enseñar algo bonito que está pasando por acá. Ah, App Free. Miren este atardecer. Esto está de show. Yo no sé, pero estos colores... Mucha seguridad. Miren este atardecer, qué hermoso. Qué colores más bonitos. Miren eso. Oh, esos son los sapos. Y miren el nene lindo con su... Esto es el adelanto más grande que hemos tenido con Oliver, que está usando un montón ese truck y él la está pasando súper bien. Miren quién está ahí. Y estamos terminando el video para este día y noche. Oh, bueno, sí, eso básicamente es lo que vamos a hacer ahora. Suscríbete y dale like. Y no te olvides que ir a Vincent Playtime. Y fiel a su canal. Viera Family Blog. Seguro, que es el que están viendo ahora. Y también miren a It's a Fitness, que es el nuevo canal. Todavía no hay un video. No, pero esta semana va a haber. Pero ya pueden ir empezando a suscribirse para sí. Que empiecen a recibir ese primer video. Ay, sí, eso es como un bebé. Ah, estoy bien contenta. Qué bonito, yo estoy contento por ti, mi amor. Y ahora estamos teniendo una situación con... No, esos yoga mats. No, no, eso tiene una explicación. Y fue que Oliver estaba derramando el agua ahí. Sí, lo ponió la agua en todos lados de aquí, se derramó. De todos lados y se derramó. Eso es, chocada, me salvaste. Sí, pero estamos teniendo una situación con los yoga mats que no tiene que ver con que Oliver le haya tirado agua. Y es que mami no lo está guardando, que es simplemente ponerlo en un closet. Pero mira, cuando entremos, tú vas a estar abriendo ese slide y vas a mirar para afuera, con dónde están los mats. Nada, entramos, cierra tus ojos, no están ahí, ¿ok? Ok. Y cuando, este hombre, yo okay. Oliver estaba muy tranquilo viendo Corey Carson, que sí. Es muy bueno. Oh. Sí, Corey Carson, ¿verdad? Corey Carson. Es bien bonito. Y es como Vincent y como Oliver, porque son dos hermanitos. Yo soy Corey Carson, la naranjado, y Oliver es Chrissy, que es la verde. Ajá. Y mejor. Mamá sí. Y papá. Y papá. Y Vincent. Así que, pues mi amor, venga para acá. Vamos a... Es que Oliver se nos va a ir, bendito. Oliver ahora vive en otro mundo. Pop, 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 pop. Ay, 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 ay. Métele. Vete. Dale, fuerza, fuerza. Ay, ay. Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros un día más. Suscríbete y dale like. Y nos veremos en el próximo vlog. Bye. Uy, Oliver ha crecido. Creció. Oliver es un toddler oficialmente. Cumplió 18 meses. No. Oliver, di bye, papi. Oliver, aquí. Mira. Nos va a romper. Bye, el bye. Ay, así se hace. Está bien, muy bien, Vincent. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Así mismo, qué lindo lo hizo.